Hoy lo que le vengo a pedir y lo que le vengo a solicitar en nombre de sus padres y en nombre de mi grupo también es que es necesario garantizar a partir del 1 de enero esa atención a los pacientes en las especialidades de pediatría, reumatología, neuropediatría, inmunología, neurología, bueno, todas esas 25, esas 9 subespecialidades que usted conoce bien y que se la consulta se pasa en Valladolid. Así que hoy me gustaría, señor consejero, que les diese una respuesta a esos padres. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Está usted desconocido hoy, en ese tono tan suave, apelando a mi sensibilidad de una manera un poco con ese tono sensiblero que ha utilizado usted, ¿no? Y seguramente esto sea porque no se cree usted lo que ha insinuado. Conociéndole, creo que no se lo cree. Por lo tanto, pues me parece muy bien el tono. Me encantaría que este tono por parte del Grupo Socialista se utilizara en todas las preguntas con el carácter incisivo que se quiera. Yo lo que le puedo decir es que sí, que esa atención está garantizada. En el servicio de pediatría del Hospital Clínico de Valladolid tiene una plantilla de 25 pediatras. Esa plantilla está cubierta al 100%, los 25 especialistas en pediatría. Además, tiene otros 2 pediatras contratados para hacer guardias y sustituir a quienes por diversas razones no hacen guardias, y además tiene otros 6 pediatras trabajando y contratados en el servicio de pediatría. Y fíjese, permítame hacer una lectura. Ustedes han pasado la legislatura hablando de los recortes, de los cientos de profesionales que han desaparecido de la sanidad de Castilla y de León, y sin embargo hoy me pone un ejemplo en el que, fíjese qué casualidad, la plantilla, el número de pediatras, se ha incrementado en un 32% en el servicio de pediatría del Hospital Clínico. Y permítame otra reflexión, insisto, la atención está garantizada, pero permítame otra reflexión. ¿Sabe usted de dónde surge este problema o esta incertidumbre que se ha generado por parte de algunos padres? Que yo creo que lo tienen claro. ¿Sabe dónde se ha generado? A raíz de un concurso de traslados. ¿Y sabe usted lo que les planteamos a los grupos parlamentarios para mejorar ese concurso de traslados? Lo sabe, yo se lo recuerdo. Evitar situaciones como las que han generado esa incertidumbre. Es decir, en aquellas especialidades como las pediátricas, en las que no existe formalmente el reconocimiento de la especialidad, mantener los servicios asistenciales y garantizar la movilidad de los trabajadores sin poner en cuestión esos servicios asistenciales. ¿Y sabe usted lo que votaron ustedes? Que no. ¿Sabe usted lo que votó el Grupo Podemos? Que también me pregunta luego por esta misma cuestión, que no. ¿Sabe usted lo que votó el Grupo Ciudadanos? Que no. Y ahora, en ese tono un poco sensiblero que ha utilizado, pero en ese carácter bastante hipócrita de sus posiciones, vienen... Sí, el Grupo Socialista tiene terminar, posiciones consejero. Políticas que yo califico de hipócritas y no lo explico porque se me ha terminado el tiempo. Muchas gracias.